Corta la corriente, ¿no? Una rosa, ¿no? Hay que disparar para la gente. ¡Ey, no! Vamos, bajando. 1, 2, 3, abajo. Ya. Ahí nomás. Espera. Ya. Así. La Andy. Te vio, ¿no? ¿Qué me está moviendo el auto? La cadera. Cuidado, Chabrilo. Cuidado. Un incendio declarado que, al cual fue despachado bombero de la central de alarma, el cuerpo bombero de Iquique, al llegar al lugar, bueno, una zona conflictiva, además la carga calórica bastante alta. Si ustedes pueden visualizar, una gran cantidad de neumáticos y electrodomésticos que se encontraban almacenados en el lugar, lo que provocó la gran cantidad de llamas producto de la emergencia. Comandante, con respecto al carro que sufrió el accidente. Bueno, la unidad de la 12 compañía que se dirigía al lugar a colaborar con la extinción de las llamas sufrió volcamiento al caer en una zanja en la cercanía, en las inmediaciones. Producto del accidente tenemos 3 bomberos lesionados y el conductor del camión, los cuales fueron trasladados por las ambulancias del SAMU y la ambulancia de bomberos a la asistencia pública para una evaluación más exhaustivas propias de las lesiones. Comandante, con respecto a cómo fue el recibimiento que le dieron los vecinos bomberos. Bueno, tengo aproximadamente entre 10 y 15 bomberos con agresiones, producto de la agresividad con la que fueron recibidos por parte de las personas. Muy exaltado, el ambiente bastante agitado. Mismo personal de carabineros y PDI que prefirió no entrar por resguardar su propia identidad y lo que provocó que bomberos fuera agredido por parte de los pobladores.